¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo NBA en la chilena Hoy se acaba la cuenta regresiva, top 10 jugadores de todos los tiempos Y ya pueden ver quién es el número 1 Con un solo logo podemos distinguirlo, lo mismo que a Jerry West Ya saben, Michael Jeffrey Jordan no, eh, Voy a hacer la, la recapitulación de los números 10 Número 10, Bill Russell Número 9, Steph Curry Número 8, Shaquille O'Neal Número 7, eh, Larry Bird número, número 6, Karina Abdul-Jabbar Número 5, Tim Duncan. Número 4, LeBron James. Número 3, Magic Johnson. Número 2, Kobe Bryant. Número 1, Michael Jordan. The Goat. El verdadero Goat. Así que este capítulo va a estar dedicado a Michael Jordan. Espero no extenderme tanto. Pero si hay que hacerlo, nos vamos a extender. El, el último capítulo de Kobe fue de 45 minutos. Así que vamos a ver cómo, cómo resulta este capítulo. Les voy a dejar aquí los números. Y un poquito de estadística. Aquí las voy, a, las voy a ir dejando aquí al lado un poquito. Dice, Michael Jeffrey Jordan. Lo conocían como Mike, Air Jordan, MJ, His Ernest, Money, Black Cat, Mr. June, Goat, Superman, Captain Marvel, Black Jesus. Creo que ese era, es su nombre más icónico de la historia de la NBA. Black Jesus. O sea, el Jesús Negro. Como mencioné, nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York. Fue a college en UNC. Eh, fue drafteado en la primera ronda, tercer pick, tercer overall en 1984. Debuta el 26 de octubre de 1984. Su carrera duró 15 años, 13 con Chicago Bulls, 2 con los Washington Wizards. En 13 años ganó 6 campeonatos y 2 tripletes. 2 tripletes. No es lo mismo. No es lo mismo ganar 6 anillos eh, separados en 91, 94, 96, 99, 2001, 2001. No es lo mismo que ganarlo de manera corrida. Por eso creo que es importante eh, la distinción de esta lista. Los, los méritos que él tiene. Hall of Fame, 14 veces All-Star, 10 veces campeón anotador. Ahí también. Eh, 10 veces anotador, 10 veces campeón de, de robos, no, 3 veces campeón de robos, 6 eh, anillos, 11 veces All NBA, eh, fue parte del All Rookie Team cuando entró a la liga, novato del año en el 85, 9 veces All Defensive Team, 3 veces All-Star Game, eh, defensor del año en el 88, 5 veces MVP de la temporada regular, 6 veces Finals MVP y también, aparte de ser nombrado al mejor equipo dentro de los 50 eh, jugadores, también es parte de los mejores 75 jugadores para el aniversario que sucedió el año pasado. En esa, en esa ceremonia también vimos a un Jordan súper competitivo que le dice, le dice a los demás que estaban ahí a Wade y a los demás, le dice, ese es un perro viejo, ese es un perro viejo, le dice a, a Magic, y Magic le. Magic se ríe y Jordan le dice, con la cara seria, le dice, tus zapatillas, ¿dónde están tus zapatillas? Vamos uno contra uno al tiro, al tiro. Y todos los demás lo quedan mirando y también. Es la competitividad que tiene Michael en, en la ceremonia de inducción al, NBA, a la, al Hall of Fame. Él dice, no se sorprendan si a los 50 años vuelvo a jugar un partido de básquet. La gente se ríe y él dice, uh -uh, no se rían, no se rían. Y ahí da también una su discurso. Michael Jordan, Michael Jeffrey Jordan, eh, nació en Brooklyn. Por aquí tengo el, el dato. Nació en Brooklyn. En, el, en febrero del do, eh, 17 de 1963 luego eh, como en su segundo año de, de high school lo, en, en 1979 está esa gran anécdota en la cual a Michael Jordan lo cortan del, del equipo de varsity de de basketball en high school ahí también muestra como eh, y él lo cuenta Michael estaba más enfocado en béisbol, nunca, se, nunca tuvo en su cabeza querer ser un, un jugador de básquet, es algo que se dio y algo que él trabajó muy duro para, para conseguir. En el 81, Michael Jordan recibe la, una beca para ir a jugar a la Universidad de North Carolina. Lo, es muy conocida la camiseta esa blanca con celeste, los Tar Heels. Eh, también ahí eh, comienza su legado en, en colegial de la mano de Dean Smith un gran entrenador que él también tomó en consideración al momento de coger la universidad de UNC luego en 1982 Jordan empieza a meter empieza con el legado de meter esa jumpa de meter, meter esos esos tiros ganadores eh, en, en, el, en el campeonato de NCAA contra Georgetown eh, la jugada va, la, la mueven a la derecha avanza el pase, avanza el pase y dejan a Michael abierto, sin dudar Mete ese, ese tiro y ahí comienza también su reputación. Y ahí cambia, también me acordé y no lo noté en ningún lado esto. Pero ahí pasa de ser eh, Mike Jordan, que lo conocían como Mike Jordan, a Michael Jordan. Y ahí también comienza esta gran, gran carrera del mejor de todos los tiempos. 1984 dice: en junio, del, en junio 19, con 21 años, Jordan es drafteado a los Chicago Bulls con el tercer pick. Ahí también hay una controversia en la que lo podrían haber elegido, obviamente, número uno, número dos. Eh, está Sam Bowie, me parece, en ese draft. Los, los Portland Trail Blazers también pasan de escoger a Jordan porque tienen a Drexler, necesitaban un centro. Y también hay una anécdota que le dicen: cometieron el peor error de, del draft, eh, hubiesen, hubiesen usado a Michael de, de centro. Y no hay nada mejor que pueda describir eso. Pero antes de empezar en la carrera de Michael en la NBA, ...me quería detener también... ...en, en ese momento cuando él es amateur... ...digamos, no es, no es profesional de básquet... ...él va a las Olimpiadas... ...gana la medalla de oro, se la regala a la mamá... ...y también es importante que ahí hay un técnico... ...se me olvidó el nombre, no lo noté... ...él ya menciona que ve al, me, al mejor... Eh, ...al mejor jugador de college... Que ha, visto, ...que ha visto en toda su carrera... ...y también ya en ese momento ya se ha, no, ...no todas las personas porque no era de la, del media... O los medios de comunicación Pero ya se hablaba del potencial de este, de este jugador y, y en esa jugada en el 84 Cuando era Mateo jugando en, por la selección La verdad es que es increíble Cómo puede volar por el aire Michael es El único que tiene ese poder de, de levitar Como está levitando también en esa polera Detrás del Paris Saint Germain Un equipo de fútbol que tiene el logo de Jordan No hay que decir nada más Así que también antes de entrar al NBA Michael ya había hecho Sus pequeñas cositas digamos eh, Obviamente en college Estuvo tres años en college, me parece. En el primer año ganó el, el campeonato. Luego va a, a, la, a jugar amateur por Estados Unidos y gana la medalla de oro. Así que ahora vamos directo a cuando es drafteado por los Chicago Bulls, que en ese momento nunca habían ganado nada. Los Chicago Bulls no tenían ningún título, era una franquicia que había empezado hace poco. Jordan, en, en el documental The Last Dance, él también menciona que cuando, un, esos primeros años. A Chicago. No, él no lo menciona, se lo menciona el periodista que le está haciendo la, la pregunta. La entrevista le dice, durante ese tiempo se conocía a los Chicago Bulls como el, el circo de la cocaína. Y Michael lo menciona y, y, está, y obviamente confirma esa historia. Él menciona que cuando a veces iba al, al, al hotel y golpeaba las puertas de sus compañeros, todos se quedaban callados y decían, ¿quién es? ¿quién es? Y él dice, soy MJ. Pa, lo dejaban pasar y él, él estaba ahí, veía como todos sus compañeros estaban inhalando cocaína, estaban con mujeres estaban fumando marihuana, cosa que era normal de ese tiempo eh, de los jugadores por el estilo de vida que llevaban, quizá ahora ya no se ha dado tanto con tanta exuberancia o con tanta tanta explicit, siendo tan explícito digamos eh, lo cual también marca un punto yo creo importante que quizá la mayoría de jugadores hubiese preferido con el estilo de vida conformarse con haber llegado al NBA como mencioné en el video anterior de Kobe que para muchos es un respiro llegar al NBA todo el sacrificio que hicieron antes y también hubiese sido fácil para él caer, digamos, sin tener una mentalidad fuerte y sin tener a su familia detrás, que fue súper importante tener a su padre y a su madre, eh, a sus hermanos también. Larry, Larry Jordan, me parece que era, era, un, poco, era un poco chato, pero era súper bueno en el básquet. Y ahí también Michael habla de cómo la competitividad que tuvo con su hermano le ayudó a, a llegar a donde, a donde llegó. Así que eso fue el año 85 que va a los Chicago Bulls. Eh, en, en el año de novato, quiero, quiero que escuchen bien esta estadística. Como novato, cuando pone un pie en la NBA, promedia 28.2 puntos eh, en, en, en 51.5 de porcentaje de tiro. Y obviamente se gana el, el premio al novato del año. Y él también desde ahí empieza a hacer su, su highlight, su jugada. Ya lo empiezan a conocer porque era el, volaba en el aire. Eh, también hay que decir que no, es el, el, el jugador más atlético de la historia para mí. Eh, está ahí con Lebron. Tiene el salto vertical más alto de, de la historia. Eh, y también su contextura no era, 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 un, era un poco flaco en ese tiempo. Aún no le metía las pesas cuando llegaron los, los Detroit Pistons. Así que como año de novato. Increíble. 28 puntos. Eh, lo, lo hace Michael Jordan. Ahí también. Eh, a, me, voy a, ir, a, a medida que vaya avanzando los años voy a ir poniendo las zapatillas que también él, él eh, sacó a, a, a vender con Nike. Formó una gran, una gran eh, partnership con ellos. Michael le gustaba usar más zapatillas adidas. En ese tiempo no se usaban mucho eh, de colores o tan llamativas como ahora. En ese tiempo me parecía, desde, desde mi memoria los únicos que tenían zapatillas eran Larry, eran eh, Magic. Esos jugadores no habían tantas marcas como ahora. Y Nike toma, toma en este muchacho una oportunidad para poder expandir el mercado y volver eh, un negocio lucrativo en la venta de zapatillas. Luego, el 80, después de su año de novato, obviamente, eh, en ese primer año empieza... Él, ah, también hay que decir ahí que me acordé aquí. Eh, el modelo que precede, las Jordan 1 son el Airship, la voy a poner por aquí, son blancas, con, son parecidas a las Jordan 1, pero son blancas con, con el Nike rojo, me parece. Jordan la usa durante la temporada 85 de la temporada de novato eh, como un prototipo de su zapatilla, luego lanzan la, oficialmente la Jordan 1. Luego, en, en el siguiente año aquí Michael sufre una lesión en el pie durante la temporada regular, él menciona que no quiere eh, conseguir un, un, un pick de primera, de primera ronda o estar, subir en la posición del draft, él quiere ganar partidos, quiere llegar a los playoffs. Eh, hay también hay una, una discusión muy buena con el entrenador, o sea, no con el entrenador, con el médico y también con, con el dueño del equipo, en el cual Jordan tiene un 10%, 10 de posibilidades de volver a, a grabar su, su lesión y, y quizá acabar tempranamente su carrera. Y el, el dueño del equipo le dice: Si tuvieses eh, 10 pastillas de aspirina y estás con un dolor de cabeza, y de las 10 hay una que estaba con cianuro, digamos, con veneno. Tomarías, tomarías, seguirías tomando la, la aspirina y le dice. Y Michael le dice. Eh, pero depende cuán grave sea el dolor de cabeza. Si es muy, muy grave, obviamente voy a tomar ese riesgo de que una esté con cianuro esté infectada y lo voy, a, y voy a, 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 a seguir adelante con mi decisión. Por lo tanto, Michael, luego de, de esta. de esta. de esta incertidumbre, digamos, y este ida y vuelta, siendo él el, el único jugador del equipo que desde el primer momento que, que pone un pie en la NBA saben que él es el mejor jugador del, del equipo, aún no de la liga. Pero, y también el récord con el que llegan a los playoffs es súper bajo, en eh, eh, 38 y algo por ahí. La verdad es que no alcanzan a llegar a, a, a 500. Así que también eso habla de cómo él estaba cargando un equipo súper, súper malo. El 86 en los playoffs, en el primer round, se enfrentan a la dinastía y al mejor equipo de los Celtics de la historia. Al mejor equipo de la historia de los Boston Celtics el 86 de la Beard. En, ese, en, esa, en, esa, en esa serie donde era el mejor de 5. No es como ahora el mejor de 7, al mejor de 5. Eh, Michael fue barrido. En la cual promedia. En esa. Tengo aquí la. Promedia eh, 43.7 puntos en 50% de campo. 43.7% en 50%, o sea, 43.7 puntos en 50% de campo. Eso fue en, el, en abril 20. Eh, en el segundo juego, me parece, Jordan mete 63 puntos, que hasta ahora es el récord de, de máxima anotación en los playoffs. Desafortunadamente, como dice aquí, los lo Bulls fueron barridos en tres juegos por los eventuales campeones de la NBA. Aquí en el 86, lo, una de las... De, la, de los sucesos más importantes y más icónicos de la carrera de Michael es recibir el reconocimiento de sus pares. Creo que eso es súper importante porque eh, los medios de comunicación te pueden coronar, como, como le comentaba a mi amigo Demian, que a Luca, a Luca Doncic quizás lo, hemos, lo han coronado de, muy, de manera muy temprana por todo lo que ha hecho y quizás es meritorio, pero también. Eh, hay, hay cierta hambre o hay cierta compl eh, complacencia que cuando te coronan, tú ya sientes que eres grande y todo esto, pero Michael nunca dejó de tener esa hambre y por algo eh, llegó hasta donde llegó. Aquí Larry Bird, después del partido, cuando mete los 63 puntos, dice, ese fue Dios vestido como Michael Jordan. Larry Bird, no un compañero de Michael no un amigo de Michael en ese tiempo, un rival y un, un, un oponente de Michael menciona: Ese era Dios vestido como Michael Jordan. Si ustedes ven las jugadas de ese partido, pareciera un jugador actual Michael Jordan cuando le hace el plac, plac", el, el doble crossover de las piernas y lo manda. Le, le mete el clavo a, a Larry. Desde ahí comienza la historia de Michael. Michael juega 13 temporadas en Chicago. Esta es su segunda, su segunda temporada. Luego, eh, después de, 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 esta de la temporada 86, va al, al 87 y gana el Don Contest. Aquí creo que es importante también cuando mencioné. Le, eh, Kobe tiene un campeonato de donkeos cuando era novato. Michael también lo ganó dos veces, me parece. Eh, luego dice. Aquí se empieza a conocer la leyenda de, de, de Michael Jordan en el sentido de, de tomar vuelo. Eh, Jordan gana el, el, el Slam Dunk Contest en el All-Star Game en Seattle, eh, mostrando obviamente su atleticismo e ingenuidad. También ahí está con las cadenas. Michael es uno de los jugadores que también tiene un estilo increíble y, y como motivaba a, la, a las nuevas generaciones. El 87. Tam, claro, 87. Creo que es importante también mencionar aquí que, que Michael Jordan era en ese tiempo. Eh, me parece el único si no estoy equivocado en el cual tenía una cláusula en su contrato que la mayoría de jugadores tienen ahora que vemos que van a los pro a, a los pro de GM, a los van los djamat y los lebron que va que jugó hace poco en Seattle todos ellos ahora tienen una cláusula que se llama la cláusula de amor por el juego pero en ese tiempo la tenía jordan en la cual significa que no te puede el equipo no te puede limitar a jugar básquet porque hay cláusulas que firman los atletas obviamente de ese nivel lebron jordan kobe eh, magic todo eso del cual tú no puedes poner en riesgo tu propia salud eh, haciendo cosas que no están dentro del contrato, por ejemplo, andar en moto, andar en esquí, hacer cosas peligrosas que pueden dañar tu, tu carrera, no, no las puede hacer y están bajo una cláusula. Y lo mismo, Jordan tenía una cláusula en su contrato que no podía limitar. Eh, si él decidía jugar un partido ahí, lo, no, no había como frenarlo. Así que también muestra cómo Jordan tenía esa, esa competitividad. Eh, innata y las palabras, bueno se me olvidó decirlo al comienzo, pero las palabras que describen para mí a Jordan es competitividad y un asesino. Nada más hay que saber de Jordan, es el, el jugador más competitivo de la historia, él también lo menciona, dice yo, en entrevista, dice, yo nunca he conocido a alguien tan competitivo como yo y, y lo mismo, es un asesino. O sea, como si Kobe quería arrancarte la cabeza, Michael lo iba a hacer y, y, no, y no te iba a decir nada. También un punto importante que menciona Jordan, que él dice cuando él habla basura, él le habla basura a, a personas que conocen. A otros que, no, que nunca lo ha conocido, que no, o que recién está, está, se, se los conoce ahí en el, en, la, en el partido, nunca le habló basura, siempre dejó que su juego hablara por él. Y, y estamos muy claro que así fue. 97 gana el Don Contest, luego vuelve a ganar el. El Don Contest el 88. Eh, Dice, en, aquí se enfrenta a Dominic Wilkins en Chicago. Jordan repite eh, como el Slam Dunk Contest Champion. Eh, fue también elegido MVP del All-Star Game. Y luego ese año, a, después de promediar 35 puntos por partido, gana su primer premio al MVP. Aquí también hay que mencionar que gana el Defensor del Año. Jordan, aparte de ganar el título de anotación, ganar el MVP... Promediar 35 puntos, gana el defensor del año. O sea, todo eso en la misma temporada. Si eso lo hubiese hecho un jugador durante su carrera, lo, sería increíble, pero lo hizo en la misma temporada. Luego, Greg Hillow, aquí en el 89. Greg Hillow, usted lo conocen por también ser el jugador que, que Jordan lanza el tiro por encima de él. En marzo, del, en marzo el 25 de marzo, Jordan comienza un, un, una racha. De 7 siete, de siete partidos corridos con un triple doble. Dice anotando 21 puntos, agarrando 12 rebotes y, y dando 12 asistencias. Para también los que dicen que Michael no se, que se comía la pelota, que no era un buen pasador y todo esto. También más adelante en la final del 91, ahí voy a hablar ahí de, su, de su asistencia. Aquí empieza a mostrar su, su juego, que es bastante completo, aparte de ser atlético, aparte de tener buenos fundamentos de la mente ser asesino en la competitividad, también mostraba su juego que era bastante completo. Eh, claro, aquí y ahí ganan, eh, le ganan, menciona aquí, contra los Sonics, el 89. El 89 ahí en el tiro, se conoce como The Shot, el, el 7 de mayo, que para muchos es considerado eh, el tiro más famoso del NBA, Jordan mete ese tiro. Y manda a callar y manda a la casa a los Cleveland Cavaliers en el juego número 5 del primer round. Eh, y ahí ellos después lo entrevistan y dicen nos vamos a Nueva York, baby. Y, y también le hace el puño y le dice, váyanse acá, cabrones y también, Jordan. ¿no? Es, es que eso voy también, si una cosa es, es meter los canastos y hablar. Pues hay gente que solo habla y hay gente que mete los canastos, pero no le gusta hablar. Michael era las dos cosas. Michael hablaba, hablaba, hablaba. Y también iba a meter los canastos grandes, que iba a tener las pelotas para meter esos canastos grandes. 89. Luego, en el 90, aquí... Eh, eh, dice el 28 de marzo, Jordan también asume el rol de, de ser el, el, el Nemesis o el, el que mata a los Cleveland Cavaliers. Dice, metiendo un una, una marca de su carrera, 69 puntos, en un juego que se va a tiempo extra en Cleveland. Él mete 23, 23 tiros de 37, 62%, y, y mete 21 de 23 tiros libres. Aquí también me quería detener por qué. Lebron está también bajo, Lebron 74%, Magic tiene un porcentaje más alto de tiro libre, Kobe tiene un porcentaje más alto de tiro libre, Jordan también, Jordan estaba casi ahí, igual que Gabe están en los 87-88, también para mí es una de las cosas más importantes que, que, que se mencionan en esta, en esta parte. Otro, otro suceso importante aquí eh, es cuando les, en, el, en, las, en, las, en las finales de conferencia contra los Detroit Pistons, Sucede el juego icónico de, de Scotty Pippen cuando tiene la migraña, tiene el dolor de cabeza y, y, no puede, y no puede desarrollarse de manera completa. Cosa que también vemos después en, en el último juego del 98 cuando Scotty Pippen está con la espalda reventada y Michael tiene que tomar todos los tiros y tiene que hacer todo. Aquí pierden, con los, con, pierden contra los Detroit Pistons y no logran avanzar a, la, a las finales. Y ellos también ya habían perdido el año pasado. Eh, en la conferencia pasada contra los Detroit Pistons, los Bulls. Eh. Así que también esto, esto también muestra cómo Michael por sí solo no lo iba a poder hacer. Ningún jugador puede ganar un título por sí solo. Necesitaba la ayuda de Pippen, pero Pippen cuando llegó al equipo, Jordan lo empezó a formar. Jordan no era un finales de MVP. Jordan no había llegado, o sea, Pippen no era un finales de MVP, no había llegado a, a finales nunca. Como, como, como Karim cuando, cuando llegó Magic, lo mismo, y Lebron también cuando va a, a Miami ya tenía Wade ahí, entonces también es, esa parte es increíble. Luego, después de, esta, de esta, esta presentación de los Bulls que pierden contra, los, contra Detroit Pistons, Michael por fin la próxima temporada llega a las finales el año 91. Sus primeras finales contra Los Ángeles Lakers de Magic Johnson. Y aquí se conoce el movimiento cuando Ma eh, Michael va en el aire y la cambia de mano a izquierda. Cuando la va a clavar y la cambia de mano izquierda. El 28 de marzo, Jordan de nuevo asume el rol de. Nem eh, bueno, me equivoqué. El, el 5 de junio, cortándole el corazón a los Lakers, a la, a la defensa de los Lakers en el juego número 2 de las finales, Jordan eh, saca ese movimiento increíble de derecha a izquierda. Jordan mete 33 puntos y los Bulls ganan y empatan la serie. Aquí es cuando empieza a saborear la victoria y empieza a ganar los títulos. Y creo que también es importante esto: si no partimos de la premisa que defender tu campeonato es difícil, no, 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 hay, que hablar en na, no hay que hablar nada. Una cosa es ganar un título, eh, que un jugador gane el 2001, después gane el 2010 y después gane el 2020 y otra cosa es ganar el 2001, volver al otro año y repetir, volver al otro año y de repetir, hay que tenerlo en cuenta. El, el 12 de junio, Jordan y los Bulls finiquitan a los Lakers para ganar su primero de seis campeonatos y Jordan es elegido MVP de finales, obviamente. Eh, también aquí menciona que ganó la, el, la, el MVP de temporada regular, el segundo eh, de cinco que él ganaría. Jordan también rompe la, el, la, la estigma o el estereotipo de que no se puede ganar un campeonato siendo el máximo anotador en la liga, eh, ganando los títulos de anotación. Eh, así que también en eso es increíble cómo, cómo Jordan afecta la mentalidad de los jugadores que van a venir a, al futuro, porque si él no lo hubiese hecho, quizás no se hubiese podido eh, lograr. 91 ganan su primera ganan su primer anillo. Eh, importante también esa parte. 92 van al Dream Team. Eh, obviamente, eh, durante el verano, la, eh, la, la, los encargados de la Olimpiada bajan esa barrera que son solo jugadores amateurs y dejan ir a jugadores profesionales. Se unen en Barcelona con muchos jugadores increíbles. Claro, y ese, ese equipo lo compuso Scott Pippen. Patrick Ewing, David Robinson, Carl Malone, Charles Barkley, Stockton, Drexler, eh, Chris Mullen, Magic Johnson, Larry Beard y Michael Jordan. También estuvo ahí Kristen Leathern, que es un jugador que estaba en college en ese momento y lo llevaron ahí para usarlo, para usarlo en los scrimmage. El 92 también ganaron la medalla con, con sus demás compañeros y, y la verdad es que barren, barren a, lo, a toda la competición. No hay, no hay nadie que pueda competir con ellos, obviamente. Eh, se vuelven rockstar y también empieza a haber un, un, una, una ola de crecimiento del básquet y se empieza a jugar mucho más. Empieza a ser un juego más globalizado de lo que era en el pasado. Que también hay que darle eh, crédito a, a Michael. 1992 llega a su segunda final después de haber ganado el 91. Contra los Portland Clay Blazers. Que habían pasado de él por tener a Clay Drexler. A Clyde Drexler, así que también. Eh, les, les tiene guardado una cosita para ellos eh, ganan cuatro de esas finales contra los Blazers gana su segundo título y gana su segundo eh, MVP por prim eh, eh, primera vez que un jugador ganaba el, el Finals MVP en, en años corridos porque no, no, no había pasado desde no se había instaurado desde hace mucho tiempo esa, ese ese premio digamos o darle ese, ese título el promedio 34.5 eh, puntos en los playoffs. Aquí también, en el 92, en esas finales con Clay Drexler. El, se, está el icónico, el icónico momento donde el Michael mete 6 o 8 triples en una mitad, me parece, y, y le hace el, el shrug. Le hace como que no lo, puede, no lo puede creer. Y ahí también Michael dice: Yo, le preguntan, eh, tú. Eh, le preguntan algo así como: tú, tú. Eh, Hazme, puedes mejorar tu triple y él le dice no me he enfocado en meter triple. Entonces viene ese partido y Magic, Magic Johnson está ahí relatando el partido Michael mete los triples y le hace el truck Ahí también está conocido ahí una parte importante de su del legado 1993, si ya ganó el 91, volvió el 92, ganó Ahora espera, también hay que esperar que gane 1993 contra Phoenix Suns y la verdad es que los quemaron a los, a los, a los Phoenix. El, el 16 de junio, Jordan anota 55 puntos en el juego 4 de las de la, eh, finales de NBA. Mete 21 tiros de 37 y ganan 111 a 105 sobre los, los eh, Phoenix Suns en Chicago. Y aquí viene el 20 de junio, Jordan Finiquita con el... Ah, aquí es cuando Michael rompe el récord de más puntos anotados en unas finales. Anota 41. Todos estos Lebroneros y todos estos jugadores modernos nunca han sido capaces de anotar 40 puntos en una serie de playoffs, menos en las finales. Lebron se le da mucho crédito por meter esa, esos triple doble y meter 35 y que podría haber ganado finales de Invivir 2015 por, por lo que hizo y todo esto. Pero la verdad es que nunca un jugador ha mostrado ese nivel de. Anotación élite en los playoffs, ni mucho menos en las finales. 41 puntos por partido mete eh, promedia por partido contra los Phoenix Suns como a, y a los Bulls ganan su tercer campeonato corrido. El primero. Tres seguidos. Nunca se había hecho desde los, desde los Minneapolis Lakers en los 50-50, me parece. Ni Bill Russell. Desde Bill Russell nadie lo había hecho. Primer triplete. Luego, en esa misma temporada. Hay una serie de controversias, la verdad tengo que decir. Michael eh, le preguntan, está la, la famosa entrevista cuando está con los lentes negros, si tiene un problema de adicción a la, a la apuesta y todo esto. Él dice que no, yo tengo un problema a ser, a, al ser competitivo, pero no tengo un problema con una apuesta. También muere el padre de Michael, también una controversia ahí, quizás no voy a entrar. Las conexiones que se pueden establecer entre la muerte de Michael con la, con la apuesta y todo esto. Eh, también hay, hay personas como Skip Bayless que mencionan que fue un, fueron dos años sabáticos que la liga lo echó, lo echó y le dijo, eh, o como que, fue como una sanción no escrita, también se podría interpretar así, una sanción no escrita, en eh, la cual Michael en ese año se retira, la verdad es que ya no tiene nada más que, no tiene nada más que probar, de, en, ese mismo, en ese mismo año le hace la estatua afuera de Chicago Stadium y dice para el jugador más grande de todos los tiempos. En, ese tío, en el 1993 ya Michael Jordan era considerado lo mejor de todos los tiempos. El dueño del equipo también menciona, eh, me hubiese gustado haber visto a Babe Ruth, el, el bateador antiguo de, de béisbol, dice, pero me di cuenta que Michael Jordan, eh, no, que Babe Ruth era el Michael Jordan del béisbol. Así que en ese año Michael se retira, va a jugar béisbol, cumple el, el sueño de su padre, que también... A él, su propio que cuando él empezó él empezó jugando béisbol era súper bueno él menciona que tiene mucho éxito en el béisbol no en el básquetbol eh, como mencioné en el principio del video que lo cortan de, del varsity team va a jugar béisbol con los barons me parece chicago los white sox vaya a las ligas menores también eso le ayuda a um, eh, él compra una compra remodela también el equipo de cierta manera eh, el está rodeado con otras personas en otra disciplina, creo que también le ayudó. 94. Eh, este tiempo que él se toma un sabático, la verdad, son 18 meses. El 94 juega béisbol, como mencioné. Eh, no, no recuerdo porque no estuvo presente, la verdad, pero me imagino todas las conversaciones que hubieran que, que eh, habían en ese tiempo en respecto a Michael y su continuidad en la liga. Quizás no iba a jugar más, quizás habla que iba a volver. En el 95 Michael Jordan vuelve. Con el número 45 Ah, pero antes de saltar a eso Dice Michael eh, Firmó una, en las ligas menores Como les conté con los Chicago White Sox eh, Esta decisión fue hecha para perseguir El sueño de su padre que había muerto Que siempre lo vio a él como Un, un jugador de béisbol En la, en la grandes liga 1995 Jordan manda un fax La mayoría de personas que Igual tienen mi edad ni van a saber, o menos Ni van a saber lo que es un fax Jordan manda un fax y dice I am back Cinco le eh, seis letras I am back seis letritas la cual significan mucho para la historia del NBA el 18 de marzo después de pasar por su por su juego en, en el béisbol y su carrera, su carrera como beisbolista. Jordan y los Bulls anu eh, anuncian que van a volver a unirse que va a volver a, al equipo y que y va a jugar en el siguiente juego que sea transmitido por la, la televisión, que fue contra los Indiana Pacers, eh, en el cual Michael vuelve con la camiseta número 45, también ahí me tengo una anécdota en la cual Jordan juega con la camiseta número 12, también lo pones por aquí, juega con la camiseta número 12 porque le habían robado la camiseta número 23. Eh, así que también esa parte es importante. Dice también: eh, aquí es conocido el, el, doble, el double nickel cuando mete 55 puntos con la camiseta número 45 contra los New York Knicks, lanzando 21 tiros de 37 y ganando en el Madison Square Garden. Aquí también Michael Jordan en el 95 es eliminado por, los, eh, por el Orlando Magic en, de Chuck y Penny. Pero también una cosa que no se menciona es que Michael Jordan en esa serie de playoffs promedia 31 puntos. Como a los lebroneros le gusta la estadística y que pese a que pierden, meten, le gusta eh, sobresal, sobresalir y mencionar cuántos puntos metieron. Jordan metió 31 puntos en esa serie, habiendo vuelto de, de béisbol, habiendo cambiado su cuerpo, transformado el método de entrenamiento y cómo él eh, impactaba también el juego. 1996, siguiente año, ya Michael está enfocado, está entrenando, adaptó su cuerpo de vuelta a lo que era el básquetbol. Jordan mete 22 puntos para vencer a los Bugs, 86 a 80 para capturar el récord máximo de, de victorias ganadas en la NBA con 70. Eh, Jordan juega todos los partidos en esa, en esa temporada y promedia 30.4 eh, puntos por partido. Luego dice... Aquí es cuando Jordan es reconocido dentro de los 50, también eh, con 49 otros jugadores más, y, y se le da ese reconocimiento en el 96. Jordan completa su primera temporada eh, eh, entera, digamos, en los Bulls, liderando a los Chicago Bulls sobre los Seattle Supersonics en las finales. Michael dice, no me gustaría que la gente me recordara como el equipo que que ganó todos estos partidos de la temporada regular y luego no, no hacemos nuestro objetivo, que es ganar el campeonato contra los, sub, los Seattle Supersonics, que habían ganado 63 partidos en esa temporada. Los Bulls terminan la temporada regular con 72 victorias y 9 derrotas, cosa que después se rompe con Stephen Curry y los Warriors en el eh, 73 y 9. No, el récord de los Warriors era 72 y 10, y el, el récord que se rompió fue 73 y 9 de los Warriors, que no fueron capaces de ganar en las finales. Porque es súper difícil desgastarte, ser el mejor equipo en la historia del NBA en términos de victorias durante la temporada regular y también tener que ganar en los playoffs. Así, ahí también tengo que, es importante mencionar la grandeza de Jordan porque si a Curry le costó, o sea, si Curry pudo dominar en la temporada regular pero eh, no alcanzó a ser los, en los playoffs, hay que darle demasiado crédito a Jordan por hacerlo. Luego dice, Jordan gana su octavo título de anotación. Es nombrado eh, el MVP de la temporada regular, Finals MVP y también el MVP del All Star Game. Ahí también sigue recolectando y recolectando y recolectando y recolectando títulos y, y distintas cosas. Ese fue el 96. Luego el 97 dice, eh, el 9 de febrero Jordan 14 veces All Star, eh, mete el primer triple doble en el All Star Game. Con 14 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Cuando gana el este, 132 a 120. Sobre el oeste, obviamente, en Cleveland. Como cómo también se va adaptando la historia ahí. El 80, eh, 89 en Cleveland, 90 en Cleveland. 97 también en Cleveland, que hace el, el, el triple doble en el juego. Eh, 97, aquí también me quería tener este un gran, gran año. Hace el dunk sobre Mike Motombo. Mutombo ustedes lo conocen cuando a todas las personas le decía no, no, no También está el icónico que están los dos sentados ahí en, en, la, en la mesa de masajista Y Mutombo le dice a Patrick Ewing, le dice Michael, Mike nunca me ha, nunca ha dunkeado, nunca ha la pelota sobre mí Y, y ahí está Michael con Scotty como que le dice Vamos a ver, vamos a ver Y al final qué pasa, Michael le clava la pelota a, a Mike Mutombo eh, el 11 de junio, después de sufrir una, después de sufrir una, gran, eh, una gran molestia con el, con el flu, con el flu o, o también se conoce como la, un resfrío severo, le tocó jugar. Michael sufrió una gran, una gran descompensación en términos eh, de salud, le, le pasó el resfrío. No fue el siguiente año que es por la pizza mala, pero... Logran, eh, Jordan logra poner una, una performance histórica en la cual mete 38 puntos y los Chicago Bulls ganan 90 a 88 sobre, eh, sobre los Chicago Bulls, o sea, sobre el Utah Jazz y, y se ponen arriba 3-2 en la serie. Aquí es el momento súper conocido cuando está Pippen y lo agarra Jordan y lo, lo, agarra, lo ayuda a salir del, del, de la cancha. Y también ahí Jordan menciona no tiene tiempo ni para recibir el Gatorade, no tiene tiempo ni para darle el hi-fi a nadie. Está ahí, no quiere gastar más energía y todo lo, y entrega todo, todo, todo lo que tiene. También aquí me quería tener un punto que en el cual Michael dice que no, él nunca se midió a sí mismo. O es como que trataba de, de dar. Voy a, voy a dar mi 80% hoy, voy a dar mi 75%. Él era siempre 100%, 100%, 100%. Y es el único jugador en la historia que puedo decir que está el, cuando uno está al switch, ¿no? El, el, el interruptor está prende y apaga, ¿no? Michael nunca apagó el Switch, siempre estaba en bueno, siempre, no, no iba a haber ningún momento en que, ah, oh, bueno, ya metí 40 puntos, voy a hacer mis cositas aquí, voy a hacer algo. Iba a querer seguir anotando 42, 44, 45, 46, 50, 60. Esa es la mentalidad de Michael. Luego, número 5, dos días después del Flu Game, eh, en el, en, el 13 de junio, Jordan y los Bulls ganan su sexto, su... Su segundo eh, título consecutivo, digamos, el quinto en totalidad, eh, derrotando al Utah Jazz en seis juegos. Después vienen esas últimas dos finales, son batallas increíbles con el equipo de Utah, de Carl Malone y de John Stockton. Luego el 98, aquí ya habían, ya habían hecho el triplete antes y ahora ya llevaban dos seguidos, no, 91, 92, 93, 96, 97. Vamos a ver qué sucede en el 98. Dice, Chicago gana su tercer título consecutivo en la NBA y sexto en su totalidad en ocho años. Eh, detrás del jumper que mete Michael. Eh, tres puntos abajo en los últimos 40 segundos del partido. Mete una guidita contra Russell que era, era una n one Mete esa rápido que han, eh, va la pelota a, a, a Malone. Jordan no lo no, no sigue, sabe que va a venir la pelota, le roba, le roba el balón, empieza a botear, Phil Jackson no pide timeout, porque dice si podemos, si podemos eh, diseñar una jugada o atacarlos sin que ellos tengan tiempo para pensar, lo vamos a hacer, Michael lo ve, pum, empieza a botear, y Michael dice, podría haber hecho lo que quiera, tengo para tengo pa ir al canasto, tengo para meter un, un, una, una yompa de larga distancia, o podría haber también pasado. Lo que hace Michael, pum, pum. Lo viene a marcar Byron Russell, le hace un, un pequeño crossover y queda solo. Eso también creo que es importante decirlo porque no es lo mismo meter un, un canasto ganador en una huira al lado del canasto eh, que teniendo la responsabilidad de meter esa yompa corta, Michael metió esa yompa corta y se coronó seis veces campeón de la NBA cuando después le hace, le, hace a todo, le hace a todo ahí en Utah, le hace seis, seis, seis. Es increíble lo de Michael. Y el único, el único jugador moderno en ganar dos tripletes. Porque el otro, que, el otro triplete que sucedió fue Shaquille O'Neal con Kobe Bryant. Dos jugadores top 10 de todos los tiempos. Michael necesitó solo a otro jugador top 50 de todos los tiempos como Scottie Pippen para ganar dos tripletes y dominar la liga. Eso es dominar la liga. La li dominar la liga no significa de yo meter puntos y, y llegar a muchas finales. No es eso. Es ganar finales y dominar. Dominar, dominar y dominar. Luego, dice, eh, ahí se retira también Michael porque como sabemos, y también el documental que no lo han visto, lo, se lo recomiendo en Netflix, The Last Dance, se acuerda de manera unilateral que esta va a ser la última temporada de Phil Jackson, ya habían problema entre ellos, Phil Jackson, como hablé también en un video, uno de los, el mejor entrenador de toda la historia. A, ellos ya sabían que no iba a volver eh, Phil Jackson a dirigir y Michael decide no. Él también les deja claro que no va a jugar por otro entrenador que no es Phil Jackson. Después de ganar ese título también Michael queda con una espina diciendo, podría haber ganado 8, podría haber ganado 9. El, los dos antes contra los Rockets, yo creo que estaba difícil por Hakim. Pero Hakim no medía 7-4, no era un tipo así súper dominante. Los Bulls no tenían a alguien ahí, obviamente, para contenerlo, pero creo que ese fue una gran batalla. Pero el 99 también estaba ahí con los Spurs, uno nunca sabe. Dice, el 13 de enero, por segunda vez eh, en la carrera de Michael, Jordan oficialmente se retira de la NBA, el, el 99. Luego, en el 2001... Michael vuelve a los, chica a los Washington Wizards porque también le prometen una, una parte de la franquicia para ser eh, dueño. Él también hace todos sus movimientos, trae a, Do a Doug Collins, a su entrenador antiguo. El 25 de septiembre, Jordan, con ahora 38 años y 6 títulos de NBA su a su nombre asociados, vuelve al NBA por una segunda vez, eh, firmando un contrato de dos años con los Washington Wizards. El 2001 dice volviendo a la Tierra. Esto también creo que es importante. Cuando Michael ya es en el segundo triplete ya se ve un poco que su nivel de atleticismo bajó un poco, su nivel de, de. otras partes de su juego bajó un poco, pero su mentalidad empezó a subir. Su nivel de cómo analizar el juego, de cómo. Eh, de cómo destruir a su oponente, empezó a mejorar. Pero luego empezó a caer, obviamente, y ahora ya era, era un mortal. En el 2001 para mí era un, era un mortal. Eh, no, puedo, no puedo usar en su contra estos dos años. Y ahora les voy a decir por qué. Dice. El, el 27 de, septiembre, de diciembre, Jordan eh, se te, termina su racha de más partidos metiendo doble figura y terminó en 866. Después de que él mete solo 6 puntos en una pérdida de Washington contra los Pacers. Dos días después, él mete 51 puntos contra los Charlotte Hornets, que después se convertiría y es actualmente el dueño de esa franquicia. 2000, este es el 2001. 2001-2002, en esa temporada Michael juega 60 partidos y tiene un récord de 30 y 30. Sin, eh, me, una mediocre, 500 de porcentaje. Ahí también está la foto icónica de Mariah Carey, que cuando le, Mariah está con el vestido de los Washington Wizards. 2003, dice, el 22 de enero Jordan pasa a Will Chamberlain en, en el tercer máximo anotador de todos los tiempos, con sus 31.420 puntos en una victoria sobre los Hornets, de nuevo. Casualidad con los Hornets. Después dice el 16 de abril, eh, Michael Jordan con 40 años, juega su último partido en la NBA, metiendo 15 puntitos en una pérdida contra Filadelfia. Michael es el mejor anotador de todos los tiempos. Eh, el récord, el segundo mejor anotador en términos de estadística, es Will Chamberlain, que mete 30 puntos por partido. Michael mete 30.1. Es como la misma diferencia que hay entre KD y LeBron. Y Michael es el máximo anotador en la historia de los playoffs con 33.4. Eh, el, el siguiente me parece, lo tengo aquí, es Luca. Lo tengo aquí, es Luca. Michael tiene 33.4, luego viene Luca con 32.5, Iverson 29.7, KD 29.4, Jerry West 29.1 y Lebron James 28.7. Así que también ahí Michael tiene una gran, un gran reconocimiento en esa parte. Luego, eh, dice, sin lugar a dudas, el, el jugador más grande de todos los tiempos, Michael Jordan, recibe el máximo honor, el cual ser eh, em, introducido al Salón de la Fama, lo cual pasó el, el 11 de septiembre del 2009, en el cual también está el icónico emote, eh, meme cuando estaba Michael llorando y, y también es parte de su, de su, de su historia. Ahora otra parte que me quería tener y que no lo, no lo dije al principio, van a ser sus estadísticas. Eh, creo que es importante mencionar aquí otros aspectos. Michael, eh, dueño como mencioné, de los Hornets, eh, lo, las inversiones que ha tenido Increíble, es un billonario. Las zapatillas de Jordan son las más conocidas ahora. El logo es uno de los más conocidos de todo el mundo. Y, y la evolución que ha tenido Jordan con distintas colaboraciones, creo que increíble. Eh, el, el, lo, el, Quizás los problemas que tenía también de adicción a la apuesta, los toqué durante el video. Eh, una, una anécdota buena es cuando Michael lanza los tiros libres con los ojos cerrados. Ese Michael. Eh, También la anécdota cuando él va al casino Atlantic City cuando juega con los, con los New York Knicks. Si eso hubiese sido cubierto ahora en la NBA, lo hubiesen destrozado, hubiesen habido fotos y videos de Michael eh, apostando después antes del partido. Creo que también es importante. Nueve veces Michael jugó 82 partidos, jugó una temporada completa. Hay dos premisas con las cuales yo hago este argumento de Michael. La primera es que si, si hay que partir de la realidad, que no es lo mismo como dije ganar títulos separados que ganarlo de manera corrida. Ganar un campeonato, volver el próximo año y ganarlo y volver el próximo año y ganarlo. Eso para mí es increíble. Nueve veces jugó 82 partidos. Kobe Bryant jugó cuatro veces 82 partidos. LeBron solo lo ha hecho una vez. El último año en Cleveland en el 2018. Karim lo hizo cinco veces. Eh, aquí me quería detener también donde... De cierta manera Jordan es culpable. Él no tiene la culpa, pero de cierta manera es culpable por, por querer... Que, que, la, que los jugadores que vinieron después de él cumplan con este arquetipo que es Jordan. Que es que es ser gran anotador, gran defensor, pero se, también tomar y cerrar todos los tiros y ser conocido como un jugador clutch. Creo que de esa manera, y lo hemos conversado con Juanca, con distintos amigos también, que de cierta manera el nivel de excelencia que tenía Michael, de cierta manera ha afectado el cómo uno analiza a los demás jugadores. Porque está Keith Bailey y le pide a Janis que defienda, que meta a punto y que también sea clutch en el en, en, en las postrimerías del juego creo que esa, esa es súper injusto Michael es uno, hay uno solo y hubo uno solo, lo más cercano es Kobe pero no era Michael, por algo está segundo en mi lista primero siempre va a estar Michael creo que es súper importante eso como él empezó a afectar también eh, el paradigma y cómo uno entiende el juego porque ahora con LeBron obviamente se, entiende, se da mucho este concepto de que hizo la jugada correcta que, hizo la, que leyó la jugada, que él cuando le pasa la pelota a Kyle Korver, cuando pasa la pelota, son distintos arquetipos. También me quería mencionar el libro, hay un libro que se llama The Jordan Rules, que se escribió en ese tiempo cuando los, cuando los Detroit Pistons le, le, le rompían la cabeza a Michael, no dejaban que, que subiera en el aire, pum, lo bajaban, y, y también esa era la regla, no, no, deja, no, forza, no forzarlo, a su izquierda, si lo forzaban a la derecha era bajarlo o, y lo mismo, si está en el aire darle un palo y que, y que caiga, en ese, en ese tiempo no era más físico el juego, pero se, se le daba más, más libertad a ciertos jugadores, no, no se veía tanto pitar eh, faltas fragrantes y esas cosas, literalmente tenías que cortarle la cabeza para que te piten una, una, una falta fragrante y eso le ayuda a Michael también a, a seguir metiéndole al gimnasio eh, sacar músculos creo que también Team Grover era una de las cosas importantes que él menciona, que la, pre, la mejor prevención de lesión, o sea, la mejor, la mejor forma de prevenir una lesión es, es meterle al a las pesas, al metal, al metal puro. Creo que es una de las más, las más importantes, y lo vimos en la carrera de Michael cuando empezó ahí a desarrollarse físicamente, llegó a otro nivel, y la mezcla de atleticismo, de fundamento, de mentalidad, agregándole el físico, ya no había quien pararlo. Una, una anécdota también importante es cuando las zapatillas de Michael cuando empezaron a salir, como les dije, las Airship eran blancas con amarillo. Y la NBA no le gustaba que tú usaras otros colores que no estaban en tu uniforme. Hay un comercial que se llama eh, The Jordan Band, como que están baneadas. Y también la, esto lo usó Nike como una, un, un, un sentido de publicidad para, para conseguir más ventas. Porque la NBA de, 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 decía, si tú, no me acuerdo literalmente qué decía el comercial, pero era que si la NBA no las prohíbe, eh, nosotros, no te, nosotros te las vamos a dar. Una cosa así. Entonces sirvió mucho la publicidad que, que hizo la liga para... Le, le, le cobraba mil dólares, me parece, o algo así por cada vez que Michael usaba esta zapatilla. Para Nike no era nada y, la, y, y lo vieron también como una medida de, de marketing. Luego, con esto me quería despedir para por para mí Michael es el más grande de todos los tiempos. Esta estadística para mí lo muestra y lo hablé un poquito antes. El Jim eh, Solo han habido 1, 2, 3, 4. Han habido cinco jugadores en la historia del NBA en promediar más de 40 puntos en una serie de playoffs. Cinco jugadores. El primero, eh, El Jim Baylor, que nunca ganó un título con los Lakers. El Jim Baylor en las finales de 1962 promedió 40.6 puntos en 43% de campo. Jerry West, el logo, en las finales de conferencia del Oeste, en el 65 promedió 46.3 puntos en 45% de campo. Rick Barry, que el otro día vi un podcast de él, que está, también tiene su programa Rick Barry, de los Warriors. En las finales del 67 promedia 40.8 eh, puntos en 40% de campo. Luego eh, Bernard King, que jugó en los New York Knicks, en el primer round del 84 promedia 42.6 puntos en 60% de campo de efectividad. Y luego, me imagino que saben quién es este último nombre, ¿no? Jeffrey, yo le llamo Jeffrey, ya, ya Jordan, Michael, eh, de La Cabra, Goat. para mí ya no hace justicia, para mí es simplemente Jeffrey. Jeffrey, el 86 en el primer round, como le mencioné con los Boston Celtics, promedia 43.7 eh, puntos en 50% de campo. El 88 en el primer round también contra, eh, no tengo aquí el equipo, pero en el primer round el 88, promedia 45.2 puntos en 56% de campo. En el 90, en las, en las semifinales de conferencia del Este, promedia 43 puntos en 55% de campo. Y, y en, la, en las finales de... En la final, en la, el 92, en el primer round, también promedia 45 puntos en 61% de campo. Luego, el, el, su máxima anotación fueron, como les dije, 41 en las finales en el 1993 contra los Phoenix Suns, en el cual lanza 50% de campo. Con lo que también ya quería cerrar es eh, el hecho del argumento que se dice: Michael, en los últimos años está explotado, está explotado. Eh, Michael, ese último año, el 2003, eh, jugando todos los partidos, promedia 20 puntos y tiene un récord de 37 y 45. Ahora, respóndanme esto: el año pasado, LeBron. Con sus 30 puntos en ofensiva y toda esa pendejada. ¿Cuál fue el récord de Lebron? 33 y 49. No pudieron hacer ni los play-in. Lebron James, la temporada pasada jugó con AD, top 75. Russell Westbrook, top 75. Eh, Carmelo Anthony, top 75. Lebron, obviamente, top 75. Cuatro jugadores, top 75, y no puedes hacer el. No puedes hacer un. No puedes llegar ni siquiera a los play-in. Y, y, lo, y, y lo, peor, no, lo peor no es eso, sino que la gente eh, proclama o habla de estos datos, de los 30 puntos que metió en ofensiva, pero en verdad no hizo un carajo para poder ayudar al equipo a ganar, porque la, la, el objetivo del, del juego es ganar o es meter estadística. Michael hizo las dos. Mejor jugador de todos los tiempos, el jugador más grande de todos los tiempos. Así que no hay mucho más, nada más que decir Espero que estén bien Esto fue todo NBA a la chilena eh, El capítulo de el, el mejor jugador de todos los tiempos Michael Jordan Así que eso fue todo NBA a la chilena Espero que estén bien Se acabó este proyecto por, por mientras Voy a hacer uno nuevo eh, Así que muchas gracias por su apoyo Espero que estén bien Y eso fue todo NBA a la chilena Nos vemos en el próximo capítulo Esto ha sido todo por hoy